Kamala Harris, la fórmula, la vicepresidenta, la que forma la fórmula para convertirse en vicepresidenta en caso de que los demócratas, por obra y gracia y un milagro del universo, ganaran estas elecciones. Bueno, pues esa señora, la acompañante en la fórmula de Biden, ha venido a Miami ayer para ganar el voto latino. Oigan esto, oigan esto. Kamalita, mi amor, que parece que la mandan como si fuera, oye, lo más atractivo, lo más llamativo, lo más pintoresco dentro del partido ahora mismo, el que puede llamar a los latinos a votar por ella. ¡Ay, Dios mío! Vaya, Kamala se presentó ahí en el Doral. ¡Qué rico la pasó, Kamala! Oye, muchacho, conversó con la gente, se reunieron en un restaurante. Lo más gracioso de todo esto es que donde estaba anunciada Kamala, era como en una gasolinera, en una cosa que iba a llegar ahí, Kamala, a hablar, ahí la estaban esperando las tropas de seguidores de Trump. Los latinos for Trump estaban allí, como quien no quiere la cosa, esperando la llegada de Kamala. Quien llegó primero fue la prensa, fue Telemundo. Hay un reportero de Telemundo, un periodista de Telemundo, que hace incluso una directa desde el lugar de los hechos antes de que llegara Kamala y le aclara, es como dándole un par, fue como el enviado de Kamala primero, ¿verdad? Pasa por ahí a ver cómo está la cosa. Y Rogelio Mora Tagle, creo que se llama él, pues empezó a transmitir, miren esto, no dejaban ni hablar ni nada, era un escándalo, una cosa, una indignación. No queremos a Kamala en Miami, míralo aquí. Hola, ¿qué tal? Esto es Selfie News de Noticias Telemundo. Soy Rogelio Mora Tagle, transmitiendo desde Miami, Florida. Ay, Rogelio, bien. Específicamente desde la ciudad del Doral. Aquí afuera de esta gasolinera se encuentra un grupo de personas que son seguidores del presidente Donald Trump. Es curioso porque en realidad han venido a este lugar porque aquí se va a presentar la compañera de fórmula de Joe Biden, Kamala Harris, la senadora. Viene justamente al sur de Florida y bueno, todo indicaba que iba a venir a este lugar. En esta gasolinera hay justamente un sitio donde se vende comida venezolana y entonces ella iba a venir para encontrarse con algunas personas de la comunidad. Sin embargo, pues ahora lo que vemos nada más son seguidores del presidente Trump, que son muy ruidosos, han venido no solamente con sus banderas y sus pancartas que llevan el nombre del mandatario y del vicepresidente. Dice el si el ruido fuera para recibir a Kamala, la gente le gritara: Kamala, qué linda, Kamala, qué mala, Kamala. Entonces todo el mundo, ellos, los periodistas de Telemundo, dirían: aquí el pueblo feliz por recibir a Kamala. Pero como es, para que tú veas la psicología de esta gente, como es a favor de Trump, el hombre dice: son muy ruidosos. Han venido con banderas, con tambores, con música. ¡Ay, maldita gente! Pero caballero, es que somos mayoría. A mí me ha entrevistado hoy la radio de la Casa Blanca sobre el tema del cambio del voto en Miami y en la Florida. Están asombrados los políticos que llevan toda la vida siendo políticos, ¿verdad? Y los periodistas que cubren la política y los analistas políticos. Todo el mundo está con la boca abierta. Porque ¿cómo es posible que los jóvenes cubanoamericanos hayan cambiado tanto su inclinación política? Si han ido del Partido Demócrata, ¡wow! Han entrado al Partido Republicano, ¡wow! Es que lo está haciendo bien la administración. El asombro de los medios y el asombro de los políticos y de los analistas es porque están en negación desde el minuto uno en el que Trump tomó la presidencia. Porque han repetido tantas veces las mentiras que ellos mismos se la han creído. Señores, a Trump hay que juzgarlo por los resultados. Y eso funciona y lo está haciendo bien. Mira, hoy acaba de reafirmar el pacto, el acuerdo, la ley que hace el support, en la que está basado el embargo norteamericano a la isla.
firmó, digo, el miércoles firmó esto, refirmó esta ley. Una cosa que hace cumplir su palabra, que demuestra que este hombre está cumpliendo la palabra que le ha dado a la comunidad cubanoamericana. ¿Cómo que no vamos a votar por él? ¿Cómo que no va a haber este cambio tan radical en los jóvenes? ¿Usted sabe por qué? Porque Trump ha dado a la comunidad cubanoamericana las esperanzas de recuperar una Cuba libre. No le den más vuelta al asunto. No le den más vueltas al asunto. En el tema internacional, en el tema relacionado con Cuba, Trump lo está haciendo muy bien. Lo ha hecho con las negociaciones entre Irán, entre la India. Lo ha hecho en las negociaciones de las farmacéuticas regresando a Estados Unidos. Lo ha hecho a través de los pactos y acuerdos internacionales que ha renegociado. Lo ha hecho bien. Los demócratas lo han hecho mal y lo siguen haciendo mal. ¿Cómo que se asombran esta gente? Cada vez que un grupo de Black Lives Matter vandaliza, chacalea, acaba, destruye una propiedad privada, un negocio privado, son votos que vienen para Trump. Es definitivo, es así, caballero, lo lamento mucho. En temas internacionales, la comunidad cubanoamericana se fija en qué. En que estemos seguros en Estados Unidos. Y mira, ya que hablo de seguridad, hoy un triste aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Así que, como siempre, siempre que llega esta fecha desde este programa, pues las condolencias y nuestro respeto a todos los familiares de los que murieron en ese atentado horrible y también a todos los que trabajaron salvando vidas y luego también perdieron la vida producto de químicos y cáncer y cosas. Así que nuestro respeto y nuestro apoyo para toda esa gente que de alguna forma u otra aún siente el dolor del 11 de septiembre como uno de los actos más terribles en contra de la democracia norteamericana y la paz mundial. Pero bueno, Trump, volviendo al tema de Trump, lo está haciendo como tiene que hacerlo.